Hola Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería anunciaros que... Hola Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería anunciaros que... Hola Argentina, ¿qué tal? Que... Argentina, ¿qué tal, ¿qué tal? La verdad que el año pasado eh, tuve una gran semana ahí con todos vosotros y espero volver a veros eh, el año que viene. Un fuerte abrazo. Hola Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería anunciaros que voy a jugar de nuevo eh, la Argentina Open en febrero de 2024. La verdad, que el año pasado eh, tuve una gran semana ahí con todos vosotros y espero volver a veros eh, el año que viene. Un fuerte abrazo. El filtro éxito. El filtro La, la lengua, boludo. Sí, el filtro antiéxito ya está activado, así que eso es una señal de que cabalgamos, Sancho. O Sancho. Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, Slice Token y Akuma Sushi Restaurant. Tres. Dos. Uno. Y les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis desde la trinchera. Lo he sufrido, lo he padecido, pero la verdad que en el fondo, muy en el fondo, se los extraña. Dije que me iba a tomar una semana de vacaciones y no fue así. Descansé un montón, niño, te, te, te lo prometo. He dormido lo que no pude dormir durante Roland Garros. Y ya me picaba el bicho los. los extraño a la gente. Además, los dejamos una semana con algunos videos de repetidos, la traición de son Hans Larreta. Niño, ¿llegaste a ver a Hans Larreta? No. No sabes la cosa que te perdí. Yo no entendía mucho, entonces no, no pude acotar nada. Niño, te tenías muteado, te pido ¿Qué, mi. ¿Ya se disculpa. le está cayendo el pelo? Por eso le dicen Hans Larreta. No, no, te tenía muteado sin No, ah. niño, eh, te cuento rápido. En un momento el chat se descontroló y se puso tóxico. Ah, sí, sí. Ah, ok. Y sí, ahí empezó, ya me acordé. Era eso, sí, Esa, sí, ahí nació Han Tenemos el tema de Bea Tenis, que después lo vamos a poner. Tenemos a Nahuel que se está. viene de correr una carrera. Contanos, Nahuel. <laughs> Nada, nada. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Nada, es que ha salido el Fórmula 1 2023 y estaba dándolo todo. ¿sabes? Y ahora de repente pues aquí y no me ha dado ni tiempo a cambiar el set. Así que estamos en un híbrido tenis Fórmula 1 ahora mismo. Eso es un símbolo de que no, no para de tener sexo. Porque salí con el volante eh, para frenar un poco bueno, la, el tornado, claro, el claro. tornado sexual. Hay que, hay que, hay que descansar. Entre rolando y las mujeres no me da la vida. Dani, ¿cómo no, anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, por suerte un poco de alivio después de tanto, tanto partido en el polvo de ladrillo y ahora pasamos al, al césped y bueno, vienen unas semanas un poco más tranqui de cara a, a Wimbledon, así que bueno, estamos más, más relajados. Bueno, yo de esta semana sentí lo que a veces sienten las mujeres que solo tenés que poner sí, niños, solo con. Mentira, mentira. Nada, un chiste. Un chiste de sal. <laughs> <laughs> niños, siempre sorprendo con algo. ¿El chiste lo dijiste o ya pasó? Es un chiste, es un chiste. Ah, da, no te causó gracia. Bueno, vamos a no, meternos. Es un chiste, Arrancamos, es un chiste. Arran tenés, que, tenés que poner, pará, tenés que poner el tema de Vea Tenis como cortina. Ant o sea, ¿Ahora, ahora? Antes ¿Sí? Dale, 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 que lo escuche la podría gente. Podría estar ahora bien bajito o antes de que arranque el programa. Espero Uf, sí, lo está. vamos a poner. Espero que no nos salte el copyright, pero se lo vamos a mostrar a la gente. Uh -huh. Se lo vamos a mostrar ahora, en este instante. Tenés razón, niño. Tenemos el tema de Vea Tenis grabado. Eh, por Guille Stamm, un genio eh, amigo los de, estudios de Sony fue grabado. Sí, los el... estudios uruguayos de Sony, amigo de Recuer Son el final es lo mejor del tema. El tema está muy bueno, pero muchos ya lo conocían. Y va a ir de cortina de todo y le vamos a ceder los derechos. Algún mango le vamos a tener que tirar por ahí, Guillermo, porque la carrera del músico es muy sacrificada y el tipo dejó todo con el tema. Y a ver si lo tengo acá a mano. Eh, a ver si está. ¿Dónde está? El tema. ¿Quién se lo pasé? Al hablemos de tenis. Ah, me lo pasó Agustín. Sí, en el hablemos, en el hablemos está en el grupo. A ver. Agustín Recuero. ¿Dónde está Recuero? Bueno, la gente esperando que a muy decida. Che, no lo encuentro recuero. Empe, empezó dinámico el programa, eh. <laughs> una sí, semana sí, y sí. nos quedamos sin, sin la, lo, la cantidad de contenido que metimos en 10 minutos es una cosa impresionante. Estoy hablando, no dijimos nada. Van a acelerar después todo esto. Va a Nafta, Diego. Te lo reenvío. Estoy mira, muy Hans, boludo. Ahí te lo, hands, boludo, para. Ahí te lo a Me, tu mamá, persona, que está Dani, lo Dani. Grande, Dani. Son la gloria. A ver si voy a de silenciar el sitio. ¿Se escucha mucho WhatsApp? Son todas propuestas que tengo, no se asusten, no se asusten porque no es fácil ser yo, a ver. Está muy fuerte, ¿no? no, no, no un, poquito, un poquito, Está muy fuerte. Cuando tengo muy bajo, no sé Pero qué. ¿cómo le bajo el volumen? No sé cómo bajar el volumen. Bueno, que le bajen el volumen al le bajen el volumen al video y listo. Pero estoy saturando toda vez. ¿eh? Chegou a mulher na trincheta. Paga para ver al caraz. Ve a Tennis. Hoy habla a dos X en la vida real. Ve a Tennis. El almirante Jazz que todo lo arreglará. Ve a Tennis. De día es son de noche es Tinderman. Ve a Tennis. Caballero y sus discípulos no pueden fallar. Ve a Tenis. Con Dani Americaner el dato siempre está. Ve a Tenis. Con Pedro Villamur. Bien, 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 bien. Es el tema completo. Y bueno, después vamos a después lo podemos ir fragmentando para mí lo glorioso es el final el de Juan Pedro Guillemur y, uh, este. y ahí sí, es. porque cambia la música además cambia la música además ahí eso lo engancho con hablemos de tenis o oh no Dani o sea es la, la estrofa claro. de Dani Juan claro. Pedro Guillemur uh, ahí eso musicalmente es lo que yo creo Mirá, o sea sería acá Mirá. tenis con Dani American el dato siempre está Hablemos de tenis. Es auspiciado claro. por... ¡Ahí está! Música de <laughs> gusto. Dani, vos entras en la volteada. Ahora sí empezamos. Faltó el niño. Bueno, 45 minutos más tarde, <laughs> le damos la bienvenida. Ustedes querían escucharnos <laughs> hablar de tenis y es lo que no hicimos, pero nosotros en este lugar tenemos el filtro antiéxito siempre activado y la idea de este Hablemos de Tenis era un poco ponernos en, en agenda y... En nada, en, en, qué, en qué quedamos, porque terminó Roland Garros, nos la pegamos todos en la pera, no paramos de, yo por lo menos, de descansar. Se vivieron muchas emociones en el torneo y la, un poco la idea era <coughs> agarrar el Google Calendar o la agenda y decir: bueno, muchachos, mezclemos, repartamos, damos de nuevo. Arrancamos con la foto de Franz Cerúndolo y Carlos Alcaraz que están en Queens. Listos, preparados para un torneo que tiene una mística y una tradición enorme. Tenemos también campeones de esta semana, no hicimos nada, pero bueno, salió campeón el próximo número uno del mundo para algunos de los panelistas de la batineta que es Frances Tiafou, también Talon Griexport. Eh, tenemos novedades de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que sucederá. Tenemos la confirmación de Alcaraz de que va a jugar el Argentina Open y tenemos también declaraciones de Carlitos acerca del momento. Va a jugar, es confirmación. Che, me estoy quemando todo el programa en el arranque, ¿no? O sea, de la nada... no hablar de nada, a soltarlo todo de uno Un flash de noticias, informativo, listo, muchas gracias. ¿Para qué los llamé? Y esto por hoy ha sido todo, gracias, en serio. El almirante Hans que todo lo arreglará. Ve a tenis. de día el recuerdo de noche Tinder May. Ve tenis con Dani Americaner el dato siempre está. Ve a tenis. De repente radio Disney esto, ¿eh? mientras tanto aquí. <laughs> Es que sin música la rompíamos, niño, imagínate con música, olvídate. Lo tenés que usar de separador también. ¿Sabes qué podemos hacer, Dani? Tema. Se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir una idea brillante. Decirle a, a todos los músicos que están arrancando, que tienen sus bandas, todo, que nos manden música para poner solo en Beta sin copyright, los hacemos conocidos, no tenemos reclamo y pasamos música under, de gente que se la banca. Está buena la idea. Sí, pero tendría que ser así, por ahí instrumental como para tener de fondo mientras, mientras vamos hablando. Sí, bueno. o presentamos un tema, tal, viste, esta banda es una banda tal, y le mandamos, sí, sí. le mandamos mecha nomás. Bueno, volvamos. Bien. Niño, bienvenido. Yo quería decir sí. simplemente que antes de empezar el programa, el director jefe y, y santo crial de este programa nos ha dicho, vamos con un programa serio y con contenido. <laughs> Solamente ah, quería decir eso. No, porque boludeamos todo, Roland Garros, dice, no. Se me trabó el embrague, que no me hago cargo. Se me trabó el embrague en el arranque, pido, pido disculpas. Bueno, niño, contame, ¿qué, qué, ¿qué resumen de esta semana pasada? Highlights, ¿qué, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? No, si quieren ver highlights, que vayan a tenis TV. No, highlights la de información, no pasar, señor. Pero hubo cuatro torneos en el circuito ATP WTA. Se jugó Stuttgart, que lo ganó el amigo Frances Tiafoe y se metió top ten por Miguel, le ganó Stroff. La final, 10-8 en el, en el tiebreak final del tercer set. Ganó Grigsburg, ganó Gertogenbosch en su casa en los Países Bajos. Le ganó a Jordan Thompson también en, en tres parejos sets. Y por el lado de la WTA salió campeona Katie Butler, eh, que le ganó la final a Burrash, que otra británica. Hubo tres británicas en semifinales por primera vez. Desde 1975 creo, si no tengo mal el dato, en un torneo WTA y en Gertogenbosch, también en la parte femenina le ganó a Alexandrova a Kudermetova, la pupila de Franco Davin, en la final. Dani, te veo yendo a tomar una birra con esta muchacha. Boat. Eh, pero ya está comprometida, me encantaría, pero. ¿Qué pasa? Está saliendo con el amigo carpintero Alex de Mini Aura hace bastante, me Menos no, mal que tenés esa no, data, no me, me ligaba, me ligaba y un hachazo de atrás. Me ligaba un hachazo de atrás. Menos mal que está Dani Americana y te dice: A muy... <laughs> para, sí, sí, sí. para un poco ahí no. Mirá vos, ¿en serio? Sí, 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 ya está con él, así que. Con bueno, menos fotos que Sisidosa. Otra comprometida ahí. Niño, ¿qué opinas de Sisidosa? ¿Qué? Ah, tísidosa, tis, tísidosa es cortó, una vergüenza. O se me cortó a mí. Sí, te escuchamos mal. Tísidosa, niño qué opinas? es una cuenta que salícaron entre estos dos muchachos. Tísidosa. No, no, de, de cosas así medio cringe no opino. No Pero boludo, existe. No, tenés no, opinión. No tenés opinión formada. anota no, no, no. la cuenta? Vale, ahí. ¿Por qué cringe? Pero por qué cringe? Fue una semana muy española para Sisipas, porque le pintó la cara al Caraz y luego él hizo siguió por España, ¿no? Con, con Badosa y ahora realmente dicen dicen sinceramente he estado escuchando esto en serio dicen que están totalmente locos total el otro día estuvieron en Dubai disfrutando de Dubai en sí sus porque vacaciones. Badosa y en Dubái. no sé si Sisipas también no sé, claro. no sé. Va vive vive a pero bueno, sé que estuvieron en Dubai, pasaron unas semanas en Dubai para recargar pilas para Wimbledon, así que nada. El amor siempre hace que mejore el tenis o Posta vive en Buda no, en, en a en pila, Dubai, no sé, Se fue en primera con Gasquet en, en Stuttgart, el amigo sí. griego, así que no sé. sí ¿Pos? bueno, es que todavía, sabes lo que pasa que todavía está pensando en ella. Claro. Es complicado. Yo tengo una sí, máxima. Se a entrenar al revés porque si no césped no la va a ver. Yo sí, tengo una máxima. De acuerdo. La máxima, no sé si la querés aprender, niño. ¿Te parece completamente para la papelea recicla. Mi máxima es: nunca confíes de, eh, en una mesera ni en una chica. Se te corta, se mucho, te entrecorta, mucho, Dios. Mucho Mucha es poco internet, me parece. ¿Qué pasa? <laughs> sí, se te entrecorta. Se te entrecorta, Dios. No, pero debe ser el Skype. Para, en el vivo está saliendo bien, ¿eh? Porque Hansi... ah, el Skype dice: Dios mío. No, no, en el vivo está saliendo bien. Quédense tranquilos. Son ustedes los que me escuchan mal. Pero la gente dice que se me corta, no. No, no. Te decía niño que nunca confíes en una mesera ni en una chica que vive en Dubai. Es medio piratona la ciudad Dubai. Sí, igual los tenistas van porque no, no les cobran impuestos. No, no sé si, o sea, puede ser que haya piratas por todas partes del mundo, quiero decir. Y en una Argentina Pero, pero entra, no sé, qué sé yo, el... supuestamente iba a hablar de los a muchachos del Césped, no dijiste, quiero un programa serio, quiero un programa serio. No, a mí, bueno, última opinión de Sisidosa. Me parece que mmm, es un chiste lo que dije las meseras, ¿eh? no se sienta mal, eh, eh, no hay que generalizar absolutamente nada, es un chiste para el niño. De mal gusto. Me parece que esta pareja tiene demas es demasiado mediática. Sisipa dijo que encontró a su media naranja. Y que son dos almas gemelas, fuera de joda. No, te, no en serio para te mí, digo. Sí, lo leí, lo leí. ha pasado mirar. de para rosca. Son futuros ex, eh. Ya, o sea, ya lo digo. son Amor sex. de verano, muchachos. Un amor, un amor tan intenso no suele durar mucho. A mí las veces que me pasó lo de Sisipas, terminé pedaleando en calzones en Saavedra o en San Miguel, niño, te lo digo así. O sea, las parejas sí. que arranqué como Sisipas y Badosa me Lo sentí, lo resentí y después me dejaron pedaleando ahí en, en Sabera en calzones. Me pasó eso. Yo, no te sé. Digo, yo te digo de esta como. Sí, plata. Como, 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 rompa, como se le rompa la burbuja si sí pasa sale del top 30, ¿eh? ya te lo digo. Pará, para que se me descontrole el WhatsApp. Chicas, basta. Estoy en directo. Estoy en directo. Una hora nada más, menos. Media hora, tranquilas. Ya está, es un descontrol esto. Volvemos. Eh, perdón, dije que iba a ser un programa serio y no sé por qué estoy tirando toda la porquería junta. Vamos a hablar de este muchacho. Este es un programa con fotos. Entre las predicciones del Colorado, hay una que fue la más arriesgada de todas, niño, y la voy a mantener, porque no me voy a bajar. Tengo muchísimas ganas, pero no me voy a bajar. Yo dije: ¿Cuál? Ojo con Andy Murray en Wimbledon. Pero lo dije. ¿Pero qué es, qué es ojo? Campeón. Eh, pero pa. boludo pa. Te pero, pará. Mixto, pero pará pero pará es una predicción que hice bueno, 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 tampoco no tampoco no tanto. yo, yo no, lo que capaz que juega doble mixto, ¿viste? Que jugo, yo lo que dije pará que... yo lo que dije niño fue este año que la idea de Andy para mí su sueño era ganar Wimbledon y no, en, ver, descubriste América pará pará, pará ya lo ganó sí, ganarlo obviamente. por tercera vez y yo me subí admito un poco apresurado arriba de la Andy Marineta hace Dos meses, atrás o tres, que no era este Murray que está ganando Challenger. Y ahora lo voy a tener que bancar. ahí Diego, Pero pasar de ganar Challenger sido. a ganar a Djokovic en Wimbledon, claro. hay una distancia, hay una diferencia. Eh, ¿Qué se ríe ríen? si ganó dos veces Wimbledon? Sí, pero lo ganó cuando eh, no tenía sí. metal en la espalda, ah, pobre. Eh, Titania, claro. O sea. Y voy a hacer all acá en vivo, porque dij dijimos: programa dijimos programa serio y sin pronóstico porque los pronósticos no sirven para nada y como soy rebelde voy a tirar pronóstico me cansé niño acá pelotas arriba de la mesa de nuevo Mira, se ríe. No. <laughs> se ríe puede venir cualquier cosa voy a decir dos cosas voy a dejar de... ojo voy a decir ojo porque ya voy a bancar el pronóstico de Murray campeón con mucho miedo pero lo voy a bancar porque lo dije y lo voy a sostener pero voy a decir ojo con dos jugadores en Wimbledon Andy Murray Verás. y Carlos Alcaraz Pelotas Pelotas ah, Pelotas, a... con Carlitos, eh. Pelotas arriba de... sí, No, no, lo no ¿Sabes no. lo que pasa? Que se bajó del Alcaraz neta Corbalán ya no le manda mensajes así que se tiene que subir no, 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 no. nunca me bajé la alcaraz neta, eh, lo broma, que... Bro, ¿No? Dios, no, bro, sí, que... No, broma, digo. Si Murray gana Wimbledon, yo laburo gratis seis meses. No te creo, niño, es más probable que... <risa> <risa> bueno, a ver, niño. Si Murray gana a Wimbledon, me lo tatúo como Leo, no te digo. No, 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 pero en serio, en serio, fuera de joda. Eh, lo de Murray está un poco oxidado, mm -hmm. pero lo voy a bancar porque soy un tipo de palabra y seguramente me equivoqué. Pero lo que quiero decir, lo dije la otra vez, eh, creo que Carlitos aprendió la lección, porque el niño recién me mostró una nota, que la sacamos de Punto Break, pero que venía de otro lado, diario A, no sé dónde la levantaron, niño. Sí. No, diario no, la, la nota creo que es de, la dio en el Media Day de Queens, me parece. Después sí levantó las declaraciones A. Claro, y la gente que nos bardea, ¿viste? que dice, estos no paran de joder, y hace 20, media hora están hablando de nada. Eh, que también es verdad. Que también es verdad, una cosa y la otra. Alcaraz dice, sobre hierba, tengo menos posibilidades de ganarle a Diokovic. Una frase que es para muchos puede ser obvia, pero que se está acoplando un poco con lo que dijimos y voy a sostener. Yo no le solté la mano a Carlos Alcaraz, simplemente le dije como tío o como padre postizo, Carlitos, bofetada bien, no, no bofetada de violencia, sino, señor, al cuarto procese. Esto no terminó acá, pero esto es un palo que nos tiene que servir para aprender, Carlitos, que nos tiene que servir para aprender. Y me parece que Carlitos está más calmado, me parece por las declaraciones. Y que empezó a jugar un poco el ajedrez que es necesario. Y no empezó cabeza corazón y cojones, güey, no, cabeza corazón y cojones, güey tranquilo, tranquilo, Carlitos, tranquilo. Tranquilos, vamos a ir mejor. No sé qué pensás, Nahuel. Bueno, sí, creo que es evidente que han tenido que, que, que aprender de lo que pasó. Han tenido que, entre comillas, lo que hablamos, bajar un poco el cambio, bajar un poco el nivel de presión. Al final. No nos vamos a engañar, chicos. De toda la vida, la rueda de prensa, lo que se ha hablado, sube o baja la presión. Yo creo que él, su entorno, su equipo, nosotros, eh, todo el mundo, lo puso de campeón en, eh, lo puso de campeón en Roland Garros y esa es una presión muy alta. Y jugar contra Djokovic con esa presión también es difícil. Eh, entonces, yo creo que también en el equipo habrán dicho, bueno, mira. Vamos poquito a poco, vamos paso a paso, vamos a decir que aquí no, que aquí está difícil ganar a Djokovic y vamos a ir trabajando un poquito más desde abajo, no tan desde la presión máxima de hemos venido a ganar, porque además, a diferencia de lo que va a ser el US Open, aquí sí que tiene un poco esa defensa, ¿no? de que él en Césped digamos que no es su superficie. Cuando llega el US Open, venga de ganar el US Open el año que viene, va a tener esa presión al máximo. Entonces yo creo que es un buen torneo para bajarle un poco la presión. Y para como decías Diego, empezar a trabajar un poquito desde el perfil un poco más bajo y a intentar crecer más partido a partido y no tanto como dices tú, no tanto corazón, cabeza cabeza corazón y cojones ya desde el principio. Pero yo creo que le va a venir bien, creo que es, es algo que, que tiene que, que asumir. Y, y a partir de ahí yo creo que, que tiene que ir, tiene que ir bien. No sé si le va a dar para ganar Wimbledon, yo espero que sí. Eh, yo me voy a subir como siempre al barco, aunque, aunque no sé si me voy a ahogar, me voy a subir. Pero sí que es verdad que lo veo complicado. Lo veo complicado porque hay una cosa que para mí tiene que cambiar en su juego. Si quieres jugar bien en hierba, que luego si queréis lo tratamos, que es un poco el tema de jugar siempre con el revés tan ofensivo, porque aquí sí que no tienes tiempo para correr. Igual, Nahuel, ahora Dani, te abro también la conversación a vos y al niño. Me o sea, vamos a hacer. Eh, yo creo que en, en Roland Garros fuimos, yo personalmente fui muy duro con Carlitos, porque es, es un. Yo soy alcaracista y, y hincho por él, entonces soy bastante duro como el niño con River Plate. Y. Y me gustaría frenar y como hacer ahora la mirada positiva. O sea, hagamos una mirada positiva de Alcaraz. Le creemos que tuvo un calambre porque lo tuvo, se contracturó. ¿Qué hubiera pasado si no se contracturaba como se contracturó Nino y tenía ese calambre contra Djokovic? Nadie lo sabe. No, ganaba. ¿Lo ganaba como para vos, Nino? Sí. Hombre, tal y como estaba el partido, es difícil imaginar que Djokovic hubiese aguantado un partido tan largo al ritmo que iba, pero claro, al final no es el que no lo aguantó, fue Carlos, que se fue muy pronto. Pero si, si Carlos físicamente hubiese, digamos, dado el 100% durante todo el partido. Probablemente por la dinámica que estaba cogiendo el partido, el favorito era Carlos. Sí, para mí ganaba, ¿eh? El okay. segundo set lo jugó muy bien. Quizás fue una estrategia de Djokovic bajar un cambio después del primer set, pero para mí lo ganaba Alcaraz, estaba con una, una marchita más. Y bueno, hay que ver si. Ver, no creo que Alcaraz iba a jugar al 100% como jugó todo ese segundo set, pero me parece que si no, no tenía ningún problema, o si quizás. Pasaba el tercer set y no estaba tan mal, lo podía ganar en cinco. Me parece que estaba, estaba un poquito mejor Alcaraz. Dani, ¿qué pensás del partido con Djokovic y Alcaraz? Y te pregunto, ¿cuál sería un buen resultado para Carlitos en Wimbledon? Eh, a ver, yo en parte, sí, puede ser, digamos, respecto al partido de Roland Garros, yo creo que daba la tendencia a que Alcaraz daba vuelta a ese partido, pero bueno, imposible saberlo y más teniendo a Djokovic eh, enfrente. Eh, esa es mi opinión. Respecto a Wimbledon, yo creo que. Para Carlitos, eh, de vuelta a hacer una segunda semana, por ahí mejorar el resultado del año pasado y llegar a cuartos de final, yo creo que para él es un buen resultado. Yo no 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 creo que él honestamente esté aspirando a ganar el torneo. Yo creo que él va a tratar de, de ir a ganando experiencia en la superficie. Tiene pocos partidos, nada más. Es más, el, el, creo que el torneo que va a jugar ahora en Queens es su tercer torneo del Césped como profesional. Así que. Yo creo que con llegar a octavos, cuartos de final, para él es un, es, una, es un buen torneo. Pero ojo, Dani, Niño y Nahuel. Nahuel, sobre todo ahora. Ojo porque el Carlitos que vimos en Roland Garros, sacando el partido con Djokovic y el un set con Taro Daniel, hizo medio pelo y barba a todos los rivales en clay. Ojo que si medio sí. le agarra al sheite al pasto, yo me acuerdo, o al gras, o al césped, como quieran, me acuerdo el año pasado en la exhibición jugó bien y demás. Eh, ojo con Alcaraz, eh. Yo, yo no, lo digo en serio, no lo digo para vender un no, ojo con. antecedentes te puedo decir, Diego, que a ver, el año pasado ganó buenos partidos en Mirá, Le ganó en primera ronda el 5 6 a Struff, que hoy estuvo a un punto de, de ganar su primer título. Le ganó en segunda ronda a Griegsborg, que hoy ganó en Hertogenbosch Y en tercera ronda le ganó a Oscar Ote, que también es un buen jugador, que obviamente no es el creo. Ah, ganó. Sí. Pierde con Sinner, sí. ¿no? pierde con Ciner en 4 sets, o sea, es. le ganó a tipos que juegan bien en la superficie. Ahora de ahí a ganar el torneo me parece que estamos muy lejos de eso. Pero sí que obviamente por la experiencia que ya tiene en, en este en estos digamos 365 días que van a pasar desde este, ese Wimbledon a, al que viene ahora, eh, se ve con, seguramente con más posibilidades. Pero de ahí a ganar el torneo para mí está muy lejos de eso. Sí, es que yo quiero plantear una pregunta realmente de los jugadores que se van a presentar a Wimbledon, ¿cuántos? realmente son capaces de jugar en hierba, de hacerlo bien, como para superar a Carlos en un. Me refiero, eh, imaginaros, en un, un jugador que quizá no está tan acostumbrado, tan adaptado a la hierba, y el, y Carlos que tampoco está tan adaptado a la hierba. ¿Realmente le pueden ganar? ¿Cuántos? Ch ¿Quiénes? Quitando, quitando, por supuesto, a Djokovic y quizá un pues, murray no, hace quién? cinco años, pero. No. Estando pero bien, bien a Jokovic, realmente El resto de jugadores tampoco son una competencia Especialista en hierba Es decir, Kyrgios, prácticamente capaz. ningún jugador Kirgios, cierto Kyrgios. Sí, pero Justo. no sabemos ¿cómo está Hay Kyrgios? que ver cómo está después de la lesión y, Yo creo que, estando, que la bien, en su casa también. estando bien Yo creo que Un Fritz le puede ganar en pasto Y, y bueno, Sinner ya le ganó Y obviamente le puede ganar Y bueno, Berretini lamentablemente está lesionado Ni sabemos si va a poder jugar Wimbledon Es más, se bajó de, de Queens eh, de hoy eh, pero Berretini estando bien es un jugador peligrosísimo para cualquiera, incluso para Djokovic. Sí, o sea, hay muchos que le pueden ganar, pero hay no muy... con una contundencia. A claro, es pero no, Jokovic, no hay ninguno que diga 100% que pero, Alcaraz no puede. Hay muchos que le pueden ganar, pero tampoco hay un especialista al que eso Alcaraz es. diga, bueno, a este no le gano, salvo Djokovic. Eh, que igual creo que si Alcaraz se levanta de iluminado y de repente juega bien, le puede ganar. No, no es para nada imposible. imposible. Y Ciner, pero... ¿se acuerdan Ciner el año pasado el partido con es Una locura. ¿Qué? El partido de Djokovic con Ciner, una locura, digo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que es bueno, medio capaz que medio obvio lo que digo, pero si Ciner ganaba ese partido, ganaba, ganaba Wimbledon, eh, le ganabas. Bueno, pues yo creo que a le ganabas. Eh, pero pero sí, yo Kirigio este año no, no lo veo. Eh, sobre todo que si le tocan primeras rondas difíciles, no, no creo que, que pueda avanzar demasiado. Eh, no me acuerdo con quién juega ahora en, en Halle. Eh, lo tengo que revisar, pero, pero bueno, va a ser importante ese torneo para él. Igual que, que va a ser importante para el Caras, me parece que está bien que, que vaya Queens, eh, a Queens a fobearse un poquito de, de lo que es el césped. para Yo creo que él piensa en ganar Wimbledon igualmente. ¿eh? O sea, sí, no lo va a decir... Pero no sé si piensa ganar Wimbledon, sino que se siente con chances de ganar Wimbledon. Sí, ahí volvió Nahuel. No, lo que les quería. decir era... no sí. sé qué le pasa a mi internet. No pasa nada, pero raro, tranquilo. Pero aquí estoy. No, lo que les quería decir es que justamente como bien mencionaba el niño, arranca Halle y arranca Queens. Carlitos va a debutar con. Tiene un rival complicado, la pantera francesa, amigo de Americaner, Arthur Fields, sí. en primera ronda. Va a ser durísimo. Bueno, mañana juega Fran, juega el Peque, eh, le digo a la gente que vamos a streamear algunos de los partidos, pero realmente quiero explicar también a, a todos que vamos a empezar a dar prioridad para streamear a los partidos que donan, porque hicimos un balance con Hans y lo tienen que entender, de Roland Garros hicimos muchas horas en vivo con mucha gente y muchos partidos tuvieron pocos ingresos. Y no es para presionarlo, simplemente para que entiendan que no podemos estar 14 horas por día tres personas o cuatro o cinco y que entren dos morlacos, porque esto ya estamos tratando de que, de, de, de que todos saquen un poco de, de ingreso de acá y, y no da para, para alimentar a todo el mundo, entonces de a poco lamentablemente, y no es que le soltemos la mano a X o a tal jugador, tiene que ver con que la gente... Eh, nos dona y con eso nosotros podemos, o sea, es como un reconocimiento para que nosotros podamos seguir laburando con eso. No me parece tan difícil de entender. Entiéndanlo, o sea, es así. Eh, es crudo como suena, pero no somos ni Star Plus, ni Disney, ni ESPN. Nosotros somos unos muchachos que nos dejamos el lomo y, y le damos remo. Es así. Eh, espero que se entiendan, abuel. O sea, realmente me dicen, sí, le dan prioridad al carajo. Bueno, juega el Caras y la gente nos dona. ¿Qué quién que hagamos? O sea, es así. Eh, lo mismo con Jarry. A Jarry vamos a dar prioridad. Juan Pablo Varillas. Eh, lo de Djokovic están, están tratativas. No sé si vamos a hacer todos los partidos de Djokovic. Porque todo bien con los Lobos también, buenísimo. Pero... Eh, a este circo hay que mantenerlo. Espero que se entiendan, Abuel. Eh, es, es un... La gente, sí, 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 no, está claro, está claro que, que sí. Eh, está claro que se intentan hacer todos los partidos que podemos, pero también es verdad que al final somos, somos mucha gente y bueno. Hay que, hay que seleccionar, hay que seleccionar un poco más los partidos, pero pues vamos, que se seguirá haciendo la mayoría de los partidos que seguramente a la gente quiere ver se seguirán haciendo. O sea que en ese sentido. Eh, ya hablaremos de Djokovic. Ya hablaremos de Djokovic. Sí, Todo no, tranquilo. No, no es seguro que vamos a dejar de streamear a Nole. Eh, seguramente lo no, hagamos, no. pero es simplemente un mensaje para que entiendan eh, que no podemos repetir lo mismo que hicimos en Roland Garros, porque a mí me va a dar un bobazo en vivo y se termina vea tenis. Es así, o sea, la gente tiene que entenderlo eh, un poco, un poco menos, pero nada, no. Que no me pase la de Carlitos. Con Djokovic en Roland Garros, a mí, que me queda así duro en un directo y listo, ¿entendés? Porque realmente es inhumano. Entonces, tenemos de alguna manera de recortar, eh, vamos a hacer finales seguramente, semis, eh, Djokovic seguramente llega a la final y demás, pero todo bien. Eh, realmente, no, con las felicitaciones. ¿Qué dice Luis Valdés? Ahí está el directo. Sí, Luis, es así. ¿Vos trabajás de algo, Luis? ¿Te pagan por trabajar o trabajás gratis? ¿Cómo, cómo sobrevivís? En tu vida. Ahí me preguntan, yo no tengo otro trabajo, muchachos, yo trabajo de esto. Y los chicos sí, y se vuelven locos para estar en otro trabajo y acá a la vez porque no nos alcanza. Eh, es, creo que es lógico. Eh, ah, no, me está dando la razón, Luis. No, para, para, perdón, me la agarré con Luis, nada que ver. Gracias, Luis, gracias Luis. Sorry, Luis. Gran, gran mensaje este último, Luis. Sorry, Luis. Eh, entre entre <laughs> lo quiso mear al pobre Luis. Perdón, Luis, perdón. Es que, es que lleva, lleva un día, lleva un día Dieguito. No, 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 estoy bien, estoy bien. Pero quiero que entiendan, pues para mí es un tema delicado, boludo. O sea, yo los entiendo. La gente dice, pará, son unos mercenarios. Es que no podemos seguir hasta que seamos viejos con este diagrama. Porque cualquier persona que sabe de economía. Atención, de atención, Eduardo Graña, no yo no. Un mango para el carpa de circo. Feliz día del Padre Corbatamano con señal de ah, victoria de... cara sonriendo, con ojos grandes Costa Rica. Gracias Eduardo, Graña, siempre estás ahí, muchísimas gracias, gracias, en serio. Eh... Sí, no, un poco también nosotros nos vamos guiando en base a lo que la gente nos va pidiendo, porque hacemos a Yarri, hay 1500 personas, los chilenos nos donan, hacemos a Varilla, tantos, hacemos al otro, ¡pum!, no hay tanta gente y bueno, eh, lo van valorando, porque después nosotros cuando hacemos el recuento, che, hicimos 5 o 6 horas de directo, eh, ¿qué onda? Y entraron 3 dólares. Bueno. Eh, estamos <laughs> hablando eh, Hablando sí. de Jarry, juega mañana. ¿En serio? Juega mañana. Segundo sí. turno en la, en la segunda cancha de Jale contra el Loquito Moutet. Segundo turno. ¿Qué onda Jarry en Césped? ¿Cómo lo ven? Ten... Podría andar bien, Tiene eh. Un ¿eh? Ideal. Bueno, sí, sí. Bueno, digo, sí. Yo, creo que, yo creo que es una cuestión de, de confianza y de entrenarlo, porque las condiciones le van muy bien. No sé si Diego fue, creo que fue allá, allá por Río de Janeiro o por Buenos Aires, lo hablamos y tú dijiste, este chico podría funcionar bien, se más que se lo tienen que creer en superficies rápidas si y dentro de eso, con el servicio que tiene y tal, podría ser. Ahí está Lucho diciendo que mal. Bueno, sí. debe tener mal historial, pero yo le tengo fe como ustedes a Jerry, ¿eh? le tengo fe. Puede ser que tenga. Lo, lo mejor que hizo Jerry en Césped fue cuarto de final en Herthogenbosch en 2019, donde ahí le ganó a Zinner no, sí ¿no? y a Cisipas en segunda ronda, exactamente. Sí, Dicen que Ana no, no tiene tiempo para armar los golpes. Sí, eso es verdad. Ah, le, está, le cuesta eso. Pero, Pero yo bueno, le meto un fichín, con el eh. Saque, ahí ya tiene un arma que en Césped no la tiene casi nadie. Y claro, te bueno. juega dos bolas, sí. Backswin largo. O sea, bueno, pero Delpo, ¿te acordás que Delpo jugaba un huevo en Césped? Es otra cosa. Pero hay alguna punt algún punto en una similitud entre Jarry y Delpo. Bueno, vamos a ver. Bueno, se vienen dos semanas, una semana copada, porque el, el cuadro de Queens está buenísimo. Y como decían recién, el cuadro de Jale también. Uh, así que vamos a estar reprendidos. En uno está Medvedev como primer preclasificado y Sisipaz, y en el otro está Alcaraz y Rune. También juega sí. Fran. Eh, mañana ya vamos a empezar con alguna atrás, pasado. Y creo que voy a ponerlos, hablemos, martes y jueves a las 5 de la tarde de Argentina. Voy a intentar a ver si funciona. Eh, mañana juega Humbert contra Peniston que Pennington Wildcard tiene, fue el, fue el que le ganó el año pasado a Fran. Que es tipo el. ¿Cómo se llamaba? El el profesor que jugaba Dani y entró a Wimbledon eh, ay, se me fue, eh, Marco eh, Willis. Willis. Willis Marcus Willis, no sé dónde anda, anda tirando ganasto, que y. ya tiene como 60 años, Manu. no, Manu. pará, 60 tengo yo, no <laughs> mentira pero debe eh, tener menos, eh, Corda con Evans Guarda con Corda, Musetti con Chonsky y después tenemos eh, Wolf con Shelton, lindos partidos eh. Schwarzman con Mackenzie McDonald, Tommy Paul con Fran no ligó, como decían recién en la en el sorteo, Fran. No, mala suerte no, y ojalá porque, que Corda sí. pueda perdón, simplemente sí. ojalá que Corda pueda volver porque se esperaba mucho de este chico, el gran pollo de Lucho Caveiro y, y es un sí, tipo sí, que sí, desde sí. que tuvo los problemas en la muñeca las muñecas, ya lo sabemos nosotros que las muñecas son muy complicadas en, en tema de en tema recuperación en tenis y de momento está, está sufriendo Bueno, acá tenemos el lunes Atención, eh, atención Agustín, Recuérdenos de o no yo estuve en Roland a nueve horas seguidas. y y sale y me fui a laburar hasta la noche. Esto tiene que ser rentable. Sepan comprender, genchi. Bien, bien récords, nadie. Aparte donando, nos donamos nosotros mismos. Yo, a mí me bloquearon la tarjeta. Pero... No, pero sí, pero es cierto, es cierto. Yo, yo la verdad que he vivido Roland Garros, tú lo sabes, Diego, entre clases de tenis y transmisiones, lo que podía, lo que no, y buscaba la manera. Y sí, es verdad que es complicado. Es complicado y es un esfuerzo que se hace... No, y nosotros no lo hacemos específicamente porque queramos ser millonarios con esto, sino porque nos gusta el tenis, nos gusta transmitir, y nos gusta nos gusta que nos siga la gente, pero evidentemente es un trabajo cada vez más más exigente, más profesional, queremos hacer más cosas y bueno, eso requiere tiempo, evidentemente. Totalmente. Y encima contratamos gente de afuera como Nahuel que está en España. Y Agustín encima, que está en Uruguay carísima, Sí, la mano de oro al niño lo perdimos. Euros, no lo perdimos. A Seba lo perdimos. A varios lo perdimos, pero bueno, encima Cabero y Recursos están en los comentarios. En vez de subir al programa, no entiendo nada, pero no importa, no importa. Eh, creo que hicimos un hermoso resumen. Dani, niño, no sé si quieren hablar de algo específico de algo más. Eh, acá eh, Alcaraz en, en alguna nota dijo que no se preparó del todo bien para el partido con Djokovic y pero la declaración fue medio escueta físicamente estaba perfecto el problema estuvo en que me cargué con se una pres mucha presión con una presión adicional no me preparé del todo bien para ese partido los dos primeros sets me exigieron mucho y si le sumamos las tensiones que cargué inmediatamente después al final pasó todo lo que ustedes vieron lo que dijo la Yo batinera. creo que fue al revés. Bueno, yo creo que fue al revés, no es que no se preparó. Se preparó demasiado, claro, siendo que hace más de un año que, que no jugaban. Claro, claro, yo creo que él no, lo que no quiere decir es que. Eh, o sea, esto que dice de que se metió mucha presión y no se preparó, yo creo que lo que al final quiere decir es un poco eso, ¿no? Que es, lleva un año pensando en ese partido y que quizás no se preparó. O sea, estaba tan manija con el partido que quizás no se preparó. No, le realmente, mucha del, del propio al partido, sino que se preparó más en lo que era jugar con Djokovic el partido Roland Garros llegar a la final toda esa presión pero quizás se olvidó de lo más importante no que es buscar una estrategia o yo qué sé en, en ese sentido yo creo que lo dice que él estaba tan prendido que le faltó quizá algo más de preparación técnica sí yo, lo, yo no yo creo que lo dice en el sentido nahuel igual nadie lo sabe porque cada uno interpreta y está perfecto lo que dijiste y lo que decían pero yo creo que lo dijo en el sentido yo voy a pensar que él dijo lo que yo pensaba que es que, se, que tomó el partido con Djokovic como un partido más y como un escalón más para el sueño que tenía que era ganar Roland Garros y cuando llegó al partido se encontró que el partido con Djokovic no era un partido más más allá de que él lo sabía pero me parece que él lo habla desde ese lugar con el cabeza corazón y ah, pero, cojo. pero yo creo que yo creo que no era un partido más eh o sea yo creo Por que eso. precisamente para mí el problema es que él se tomó este partido como el. el quiero demostrar ya que ganar, ganar a Djokovic era, era lo que le pasó a, a la final de Rangarros. No, pero Yo lo creo que te que quiero, él ya Nahuel, estaba pensando más en ganar a Djokovic que en jugar con Djokovic. Te iba a decir eso, justamente te iba a decir eso que acabas de decir. Sí, sí, claro, claro, pero no, es... no sí, pero decir, no pensando en Roland Garros, sino pensando en Djokovic, no, 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 no en el torneo, sino en Djokovic. Yo creo que él jugó el partido, o sea, él fue, vos lo dijiste y lo dijimos en la previa. Alcaraz fue a ganar un partido con Djokovic y para ir a ganar un partido con Djokovic, primero hay que ir a jugarlo, sí. No, y además un poco tenés que dejar que su no sé si la palabra es subestimarlo. ¿Se entiende lo que digo, niño? Perdón, me colgué. Sí, puta, perfecto. estaba viendo River. Es eh, que en el momento que dijiste, alguien tiene algo más para decir. Si no cerramos, ya, ya estoy en Narnia. Claro, verdad, y ya no se fue toda la gente. No lo voy a decir más. Pero bueno, Dani, te lo digo de nuevo, niño, lo que decimos con Nahuel, pues Carlos dice que no se preparó lo, mentalmente lo suficientemente bien para enfrentar a Dio Yo lo que quiero decir es que eh, él fue a jugar el partido con Dio fue sintiendo que ganaba el partido y en alguna manera para mí. No lo respetó lo que hay que respetar a Dios. Y no porque respetarlo esté bien o mal, sino. Eh, no le dio la envergadura que tenía el partido. No sé si se entiende, Dani. ¿Me entendés lo que digo? Sí, no, para mí no es que no le dio la envergadura que necesitaba. Es lo que te dije recién. Para mí lo preparó tanto el partido. Atención, sí, atención, Manuel acuerdo. Conde, Gilanos de donó. No llores tanto, amuy. Trabajas en lo que te gusta. Ganas buena plata y encima te sonríe el amor corazón con flecha. Cara revolviéndose, de la, risa, cara, revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa grande. Es que para para No lo arden a Manuel Condejila porque es el, el capitalista número uno. Niño, por favor. No, no, no. A Manuel Cadoro, no, pero, no, 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 no. pero, pe pero que gana buena plata. No, no, eso, que te sonríe el amor. Pero Manuel Condejila es uno de los que no, de los que sostienen este, la columna del terreno de este canal. Él, Joy sí. y un par más. Pero bueno, no, se entiende, Nahuel. No, no me quejo, pero sí, lo que sí, queremos decir es sí, estamos bueno. reorganizando todo para que Nahuel, Agustín y todos los chicos que van subiendo, Dani, puedan recibir también dinero a cambio. Y no, no da todavía para que comamos todo. Entonces tenemos no, y yo, que decir, yo bueno, quiero decir una cosa en tu favor: es que yo creo que. Vamos, no lo sé, ¿eh? pero yo me la juego, me la juego creo que te quejas más por todos nosotros que por ti, que al final, pues, más o menos, sí, te puedes sostener. Sí. Pero lo, yo creo que lo que tú quieres es que esto, aparte de sostenerte a ti, nos sostenga a nosotros de una manera en la que podamos dedicarle el tiempo que a ti te gustaría al canal y que a todos nos gustaría el canal, lo, al canal. Eso es lo... Exacto, no, no nos engañemos. A mí me gustaría levantarme por la mañana, llamar a Diego y decir, Diego, ¿qué hacemos hoy? Claro. Que no tengo... ¿Qué preparamos hoy? Hacemos un vídeo, buscamos información, pero para eso necesitamos tiempo. Por eso y no... ahora con, mismo es complicado. Con Hans pero hablamos. Hay un, campeón, sí. hay un último momento, último momento. Acaba de ganar... El, 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 el samurái está de vuelta. El samurái... Bueno, bravo, bravo. Kay Nishikori, después de nueve y medio sin jugar, operado de la cadera, pobre otro más, y también con problemas en el pie. Bueno, volvió esta semana en, el, en un Challenger en Puerto Rico, riesgos de todas las luces, obviamente, y acaba de ganar eh, el, el Challenger a Michael Zane, que es un junior que fue finalista de Wimbledon el año pasado. Ganó 6-4, 7-5. Así que, bueno, la, la vuelta de Kay con, con todo. Sí, bueno, y volviendo a Alcaraz, eh, aclaro simplemente que nunca le voy a soltar la mano a Carlito porque soy alcarazista y me un... si sí, casi me hundo con Saywood Wild en la primera ronda de Roland Garros. Y estaba mirando el video y digo cómo hice esa locura cuando Recursos me suelta la mano. ¿Cómo le voy a soltar la mano al Caraz estando dos o tres en la race? Si el niño se acuerda de cuando lo banco, sería una locura soltarle la mano al Caraz. No, aparte, no lo haría. Primero por orgullo, porque yo soy orgulloso. Eh, y cuando le suelto la mano a alguien, se la suelto por me enojo. Como en el caso de Rublev. Eh, pero no soy soltador de manos. Y jamás se la soltaría a Iga y a Carlito. Redondía, muy redonda. Bueno, el niño se quiere ir a ver a River, no sé quién está jugando. Bueno, muchachos, creo que ha sido un excelente programa. Nos vemos esta Ganó semana España, con a transmisiones. La final de la League. Con hablemos. Ganó España la final, Diego. ¿Cómo? España campeón. Ganó España, Croacia, la final de la Nation League. Damos información de todos los deportes, Pues somos final, somos pura magia. Así que ganó España, Croacia, Croacia que no para de perder finales. O sea, es una locura lo de Croacia. No para de perder finales. Modric va a haber llegado un montón, pero no va a haber conseguido ninguna. Y bueno, España que gana con un equipo un poco desconocido y un entrenador también desconocido. Un torneo que tampoco vale mucho, pero oye, mira. ¿Será, será, poner? será el sí, nuevo Scaloni? ¿Cómo se llama? No, no, ya te digo yo que no. Ya ¿No? te digo yo que no, el nuevo Scaloni no va a ser. No, vamos, no creo. Si es el nuevo Scaloni. El Scaloni arrancó respiro. así, huele eh. Scaloni. Sí, sí, pero Scaloni tenía más... No de La sé. Fuente, o de La no. De Luis de Panos, La sí. Fuente, Luis de La Fuente, Luis de La Fuente. De igual, Scaloni igual no sabía tenía nada. Ganado, sí. Ganó Sub-21, ganó en el Sub-19 de España, eh, y ahora... Ganó no, la... no, es un tipo sí. con una buena proyección, eh, Luis de La Fuente, y bueno, veremos sí. lo que hace, pero, pero vamos, que... Meritazo, ¿eh?, para España. Que la verdad que cuando empezó este torneo la gente aquí en España pensaba que nos iba a echar Italia fácil, y mira, aquí está, ganando, ganando el titular, así que enhorabuena a los españoles... Y nada, con eso, con eso yo me despido, Diego. Yo igual le cuento a la gente que el niño tiene mucha ganas de escucharme, pero que cuando Scaloni empezó a conducir eh, a justamente a la escaloneta, que después de ahí nace la escaloneta y nosotros. Le... boludez que va a decir el intento experto! Escuchemos. Justamente iba a usar ese término. Y lo tengo muy claro, niño, te doy cátedra en esto. Eh, cuando arrancó Scaloni sí. al mando del seleccionado. Eh, que justamente, creo que igual... Ya escal... que no arrancó en el Mundial, eh? arrancó tres años antes. Sí, sí, lo sé. Para un poco... No Para un poco, no, señor. No, señor. Yo estaba, mira lo que te digo, estaba en el cuerpo técnico de San Paoli, con Becacese sí, Niño, te en hago peso, pe, pelo y barba con esto. Bueno. Sí. Muchos de los periodistas, eh, sobre todo Mariano Clos, creo que justo antes de que nazca la escaloneta, el apodo, eh, había muchos videos en YouTube que yo los veía, que eran acerca de el joven e inexperto Scaloni, que era Mariano Kloss y un par de periodistas más, sobre todo Mariano Kloss, bardeando a Scaloni, y cuando decía el joven e inexperto Scaloni, es como que todos se cagaban de risa y ponían en las portadas, ponían a Kross haciendo tipo carnicería con Scaloni y todo, pegando a Scaloni. ¿Te acordás, niño? Sí, sí, o sea, más allá de que. No, nunca está bien la falta de respeto y, y opinar con desprecio. A ver, nadie en 2019 creía que Scaloni iba a ser lo que es. Eso, porque viste que ahora no, todas las calonetas... Y la verdad es que nadie creía que Scaloni podía ser campeón del mundo. Alguien que no había dirigido nunca, ni, ni siquiera... O sea, yo creo que hay que poner sí, un punto sí, medio. Pero, sí, pero hay que estar de acuerdo que se lo mató. Es decir, Guardiola cuando llegó venía Obvio. de jugar en un tercera y no se lo mató. Se le dio Obvio. algo de tiempo, empezó a ganar y es verdad que después cuando lo quisieron matar ya no pudieron porque lo ganó todo. bueno Escaloni pero... se lo mató primero y después se preguntó y cuando se preguntó dijeron, uh, gana. No, pero Obvio. entiendo lo Ahora que dice el niño igual, que es lógico. Igual sí, Guardiola lo eh, ya tenía otro otra espalda en Barcelona. Escaloni era para muchos, más allá de que había jugado el Mundial 2006, era un desconocido. Eh, Eso le digo y si yo a Nahuel. En 2019, sí, estoy de acuerdo. Tiene que, tiene que estar Escalón y, o ir a buscar un técnico. Y yo te decía de ir a buscar un técnico. Yo también diría ir a buscar un técnico. Lo que no diría es las cosas que se le dijeron a Scaloni ah, no, para seguro. matarlo. Eso es eso lo que, es que lo digo, obviamente. Yo que no Ahora, también es verdad que venía con gente de mucho renombre a su alrededor. Y eso, pues bueno, también genera cierto. Por ejemplo, que estuviera Aymar para Messi era algo fundamental. Y sí, eso, porque... por ejemplo, son detalles que probablemente influyen. No a nivel técnico solamente, sino a nivel emocional. Sí, sí, eh, tengo es una estrofa más. Tengo una estrofa más. Ve a tenis. Sin pinta hablar de fútbol, no ponemos hablar. <laughs> eh, iba a terminar el programa. Sí. Y el, igual, muy buena pasada. El Ennis subió el rating. O el ranking, ¿cómo se dice? Ah, es increíble. El minuto Ay, a waiting, minuto. No, el rating. Bueno, pay per -view <laughs> ahora. Nos vemos. No. Chicos. Olvídense del ve a tenis gratis. Ahora es todo el amorlaco, papá, el morlaco porque no hacemos nada, no hacemos nada gracias, abrazo a todos No vamos con el hit, Para para que me voy con el hit 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 me lo paso a Americaner un poco más rápido, Diego, porque la gente se aburre bueno, no funciona el hit Tenis llegó a muy líder la trinchera virtual Ve al tenis, los toros y los lobos no paran de pelear Ve al tenis, los españoles tíos no paréis de donar Ve al tenis, se va, se pone loco cuando juega Que no paga para ver al corazón. Ve a tenir. Yo ya habla a dos X en la vida real. Ve a tenir. El almirante Hans que todo lo arreglará. Ve a tenir. De día R cuarzo y de noche Tinderman Gabeiro y, y sus discípulos no pueden fallar Ve a Ternín Con Dani American el dato siempre está